Per aquest dimecres, dia 12 de setembre, 6:45 de la tarda, està previst que a la Casa de Cultura, a la sala d'actes, es faci una xerrada, col·loqui molt important. D'això en volem parlar avui a Televisió de Tossa, perquè és una iniciativa de la direcció de l'Institut de Tossa. Per tant, voldrem parlar d'un tema que tots us pot interessar i crec que us interessarà, perquè és bastant, per nosaltres és molt nou, però és una cosa que fa temps ja que va voltant per aquí. Estarem parlant del TDAH, que això, perquè tothom ho sàpiga, ara us ho explicaran exactament, és el trastorn d'hiperactivitat per dèficit d'atenció. Això en volem parlar de totes maneres avui, tant amb la directora de l'Institut, la Conxa Martínez. Conxa, benvinguda. Bona tarda, gràcies. I també volem parlar amb la Roya Kravets, que és la que farà aquesta xerrada col·loqui molt important avui, o aquest dia 12, a la Casa de Cultura. Avui volem parlar una mica i conèixer, sobretot, què s'explicarà en aquesta conferència i, sobretot, com és que s'ha volgut fer aquesta conferència, aquest col·loqui xerrada. Per això hem volgut convidar la Conxa. Conxa, explica'ns com va sorgir la idea per fer aquest col·loqui. Mira, la idea és que Roya Kravets, amiga meva, la conec des de fa molts anys i sé, des del principi que la conec, que ella és una experta en el tractament del TDAH i que la seva vida està entregada a ser coaching de nois, noies, famílies i educadors que estan preocupats pel tema del TDAH. Aleshores, vull presentar-la amb ella perquè és una dona, com dic, amiga meva. El seu origen és iraní, però ella té, diguéssim, moltes pàtries a dins perquè ha viscut en 6 països, però diguéssim que hi ha un lloc en el món que ella escolliria per sempre i que està present a la seva vida, i aquest lloc és Tossa de Mar. Aleshores, quan ella m'ho va explicar, a mi em va commoure, perquè resulta que ella es va casar aquí fa 32 anys. Ella, quan el seu home treballava a Barcelona, doncs venien molt sovint, caps de setmana, estiuejar, i des que vivia a Argentina i fa anys que ara treballa i resideix a San Diego, cada any venen a estiuejar ella i la seva família, i el seu lloc estimat del món i el seu lloc és Tossa de Mar. I això, la veritat, quan m'ho va explicar, em va commoure. I des que ens coneixem, jo sé que ella es dedica a treballar sobre aquest trastorn amb nens, amb nois, amb famílies, i sempre m'ha donat moltes idees i pautes per com tractar, doncs, des de gent que tinc molt a prop meu, a pautes per també transmetre al meu centre. En el nostre centre, en l'institut, estem molt preocupats per poder treballar les potencialitats de tots els alumnes. Aleshores, quan hi ha alumnes que presenten aquesta mena de trastorn, aquestes dificultats, doncs ens hem d'esforçar i hem de mirar de millorar com podem fer-ho millor perquè no se'ns escapin i perquè puguin mostrar i fer valer la seva intel·ligència i les seves potencialitats en la vida i en el propi institut. Nosaltres estem per un ensenyament personalitzat. Amb els recursos i els pocs recursos que tenim, intentem que tothom tingui un seguiment, el seguiment que es mereix, però clar, nosaltres estem, jo tinc la percepció que aquí a Catalunya i a l'estat espanyol estem molt lluny del que és l'experiència de com es treballa amb aquesta mena d'alumnes i de nois i noies als Estats Units. Quan aquí es començava a parlar de TDAH, als Estats Units ens portaven 25 anys de ventatge, no? Aleshores, tenen una experiència i un bagatge que és increïble. Aleshores, aquest any que ha passat, sempre ens trobàvem amb Roya al juliol. I, clar, el juliol era impossible tots a muntar res, perquè ja sabem, estem de vacances als centres, però tothom està treballant
I és clar, és temporada alta, vull dir, sí, no és una mica complicat. I aquest any què ha passat? Que per sort, doncs, la seva estada a Tossa és fins al 16 de setembre. I aleshores, clar, ella mateixa, bueno, entre ella i jo vam dir, bueno, ho fem, ho muntem. I ella està disposada, és molt generosa, Roy és una persona absolutament generosa, i aleshores esta, ens brinda el seu saber, la seva experiència, que ja dic, ens porten molt de camí recorregut per davant nostre, a tots nosaltres. I aleshores jo he vist que era una oportunitat d'or per poder aprendre i aprendre tots plegats. I tant que sí. Roya Graves, bienvenida, gracias por Muchas estar gracias aquí. Muchas gracias y gracias a los dos ustedes. Sí. Antes de saludarte hemos querido de que la Concha nos explicara estas razones de las cuales hemos tenido la oportunidad de conocer, que no sabíamos y que hoy tenemos la suerte de poderte conocer. Y el próximo miércoles, este miércoles día 12 de septiembre, sí, a las 6:30, en la Casa de Cultura, nos explicarás todo esto. Nos gustaría saber el TDA, sí, qué es exactamente, para que lo entendamos todos. Una cosa es cuál es el significado de TDAH, que ese es el nombre en castellano, en inglés es ADHD, mucha gente lo conoce como ADHD. Lo que dice el manual de diagnóstico y estadísticas de desórdenes mentales de Estados Unidos, número 5, que salió hace 2 años más o menos, son 3 tipos de, digamos, de este desorden que se llama, yo lo diría más que todo un desafío, ¿no? Un tipo es cuando hay gente que es inatento, ¿ok? Eso es un tipo de TDAH. Hay otro, por ejemplo, alguien que está en su mundo. ¿No presta atención? No siempre. Hay veces que sí, hay veces que de repente está en otro. Pero no hace esto, digamos, a propósito. Hay momentos que pasa esto, por ejemplo, doy un ejemplo, cuando es aburrido para ellos escuchar la misma cosa todo el tiempo. De repente, ellos ven otra cosa, están mirando afuera, de repente está un pájaro y ya está. Vamos, no. Ya se fue. Como repetitivo, claro. Cambiamos de tema o sí, buscamos otra fuente de interés que está ahí a la sala. Exactamente. Ahora, esa gente, cuando tiene una maestra que sabe cómo hablar para interesar a todos, y para hacer la lección interesada, no es siempre posible, pero ellos se ponen mucha atención. Después les explico, le voy a explicar por qué tampoco no es sin atención, el nombre no hace justicia a este desafío, digamos, ¿no? Hablaba que hay 3 tipos. Diferentes. Otro, sí. Otro es cuando alguien es impulsivo y también hiperactivo. Por tanto, ¿okay? Que no está nunca quieto y siempre quiere meterse sí, en medio de todo. Sí, sí. Para entendernos. Digamos, no sé, cuando es chico está siempre movido, está saltando de una cosa a otra, pero cuando crecen ya eso toma otra manera de mostrar. No es lo mismo que cuando uno está inquieto, la persona está inquieta y le pasan muchas más cosas, ¿ok? Pero ya no es la manera que uno ve que va, viene, corre. Puede ser, pero ya no es igual que antes, pero que puede cuando estar es chico. En el mismo lugar, pero ser, claro, muy hiperactivo y distraer a todo el mundo. Están inquietos. Muy inquietos. Es gente inquieta. Más que hiperactividad, inquietos, eso cambia un poco a inquietud. ¿Okay? Y después hay tipos que son inatentos y también hiperactivos. Y eso es el tercer tipo. Pero en realidad, nada de esto tiene mucho sentido porque yo pienso, y muchos de profesionales que trabajamos en el tema,
pensamos que TDAH está mal nombrado, mal entendido. Es un trastorno muy estudiado, pero lo menos entendido. Deixa'm dir una cosa que és molt important, i és que Roya Kravetz és la fundadora d'un centre especialitzat en TDAH a San Diego. A més, és cofundadora d'un moviment internacional que es diu Parenting 2.0. És un moviment que treballa per l'evolució positiva, pel canvi entre la gent que té TDAH, les seves famílies i el seu entorn més immediat. I ella és cofundadora d'aquest moviment que ja he dit que és a escala internacional. Per tant, estem dient tot això que ella diu compta amb un bagatge de molts anys, i ara mateix ella està connectada amb els tops de psicologia dels Estats Units. Vull fer aquest petit aclariment. Una experiència llarga que té vostè, i ara lo podremos saber estos días. Claro, estamos hablando de tres tipus diferents. Sí, però en realitat jo no quiero hablar de esos tres tipus. Me gustaría poder hablar de la vida cotidiana de la gente que tiene TDAH y las familias y la escuela. Pues lo que sí, mucha gente piensa que sabe lo que es TDAH, pero y yo tengo muchos clientes, yo digo clientes porque no son pacientes para mí. Además que yo en Estados Unidos llamamos clientes cuando hacemos coaching, ¿no? Sí. Porque nosotros en realidad yo trabajo con salud mental, no enfermedad mental. Es diferente. Es diferente. Y yo tengo un background de psicología social que también es muy parecido a psicología positiva, que usamos mucho de esto para estos chicos y adultos. ¿Y qué pasa? Que la gente no puede entender muy bien este, no quiero decir desorden, pero bueno, voy a decir desorden, sí, o desafío, porque es típico de una persona muy inteligente, en general, son gente muy inteligente, pero que no son, de repente hacen cosas que la gente no entiende, que si esa persona es tan inteligente, ¿por qué tiene problemas para cosas tan básicas? Ahora, voy a hablar de TDAH como un desorden, puede ser, de funciones ejecutivas del cerebro. ¿Qué son las funciones? Voy a hablar sobre qué son las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Qué son? Manejar el tiempo, organizarse, poder manejar los sentimientos, regularizar los sentimientos, empezar un proyecto, terminar un proyecto. Esa gente tiene muchos problemas con este tipo, con las funciones ejecutivas del cerebro, que a veces son muy básicos. Y la gente dice, bueno, por ahí, si esa persona que es tan inteligente, que de repente viene con ideas tan así, ¿y cómo es que de repente en los chicos pierde los deberes, se olvida, porque memoria es parte de las funciones ejecutivas del cerebro? ¿Cómo es que de repente lo más simple, le digo, por ejemplo, tres veces algo y no puede acordarse, o dice que no escuchó nada? Eso es el problema. ¿Me entiende? Un problema, sí. Antes estaba haciendo un comentario y que, creo que va por los dos, a ver, sáqueme usted de dudas. Hablaba de que mucha gente se piensa que sabe que es el TDAH, pero yo seguramente pienso que hay mucha gente que todavía no sabe lo que es. Sí. Y quizás sería un punto, sí, interesante de saber cuándo
¿Y en qué momento nos tenemos que preocupar para buscar un profesional? ¿En qué momento sí. o cuáles son, si tengo que decir síntomas, no sé si es esto? Sí. Porque claro, olvidarse los deberes puede ser una cosa normal, pero claro, tenemos que saber cuándo tenemos que ir a un claro, profesional. Claro, eso es muy buena pregunta, porque mira, mucha gente dice hoy, pero hoy en día todos tenemos TDAH. ¿Ha escuchado? Mucha gente dice esto. Sí, claro que hoy en día, porque por todas las redes sociales, por toda información que viene a nosotros, claro, parecería que todos tenemos TDAH. Pero claro, esto hace patológico cuando, por ejemplo, cualquiera de esas cosas que ahora le digo, varias cosas, que pueden pasar seis cosas, que son muchas cosas, pero seis de ellos tienen que, claro, tienen que pasar durante seis meses. No es que, y tiene que pasar que la verdad paraliza a uno para estudiar o vivir, bueno, en caso de los chicos, para estudiar y todo, porque eso es el trabajo mayor. En caso de los grandes, es en trabajo y problema de relación con la pareja. Cuando es algo patológico. Pero claro, si alguien a veces olvida los deberes, a veces no puede empezar un proyecto y terminarlo, a veces eso no es TDAH. Por tanto, no es una cosa de dos, tres días que se ha olvidado, esto no. No. Si es continuado durante un periodo aproximado de seis meses, que es un continuado, claro. Estos síntomas que... Claro, por ejemplo, un chico que se olvida las cosas, ¿ok? Que por ejemplo, no puede empezar un proyecto, no puede hacer la secuencia, no puede planificar, ¿ok? Todo esto son signos de problemas en las funciones ejecutivas del cerebro. Ahí sí, pero si a veces un chico puede, que está muy así y no puede pensar o no puede terminar, no puede empezar. Por ejemplo, esos chicos, mayoría, no dos personas no son lo mismo, además. Yo no tengo nadie que es igual, porque hay otros factores también que vamos hablando en el miércoles que viene. Pero si tiene, por ejemplo, varias de esas cosas que, por ejemplo, tiene un problema de aprendizaje, que bueno, Concha sabe muy bien que, bueno, todo esto agrega la posibilidad, porque además TDAH viene con muchas comorbidades. Lo que nosotros vemos, esto es un 10% de iceberg, como se llama. No sé si en castellano hay una palabra para iceberg. Eso es un iceberg así, de hielo. Sí. Una parte iceberg. Superficial. Claro, del problema. Es un 10%. Sí, claro. Como pero después, la punta del iceberg. Claro. Y luego debajo hay otra historia. Es muy complicado el diagnóstico también, porque a veces, por ejemplo, la TDAH viene con ansiedad y depresión. Pero de repente no sabemos, es la depresión y ansiedad que empezó primero. Si empezó primero, no es TDAH. Hay que tener mucho cuidado en diagnóstico. Hay una línea muy fina entre lo que es y lo que no es. Claro, esto es la otra parte. Y claro, relativamente bastante nuevo, estamos hablando aquí de Cataluña, en Tossa, como estábamos hablando antes con la Concha, supongo que lo que es el personal docente tiene que saber, supongo, o aprender, supongo, todavía para detectarlo, porque ya existe la posibilidad de que se pueda detectar. Mira, pues claro, sí. Esto es un factor importante que desde los docentes y desde la casa, evidentemente, padres, familiares, evidentemente. Sí, de hecho es muy interesante porque a veces yo tengo clientes que vienen a mí y me dicen, la maestra de mi hijo dijo que mi hijo tiene TDAH. Bueno, eso ya es un poco demasiado, ¿no?
Tampoco no están así. Por eso que a veces hay sobrediagnóstico de TDAH y hay lugares y a veces que hay muy bajo diagnóstico. Pero hay que tener cuidado con eso. Las maestras tienen que tener educación. La verdad, quiero decir algo, que yo hoy estuve en el instituto y yo veo, es impresionante lo que vi, porque Concha tiene, ella siempre está dando charlas, siempre está tratando a facilitar las cosas para las maestras y toda la gente que trabaja en el instituto, que yo le digo que hasta muy pocas veces, no es que no existe, sí, en Estados Unidos hay mucha educación sobre esto, pero ver una cosa tan, esfuerzo tan grande de una directora para tratar educar a las maestras, a los psicólogos, psicopedagogos, es impresionante. Y yo creo que sí, es muy importante. Y yo creo que hasta en Estados Unidos hoy en día falta mucho educación. Todavía falta muchísimo educar a los padres, educar a las maestras, a la escuela, educar a los profesionales. Hay muchos psicólogos que sí saben de TDAH, pero tampoco hacen, digamos, entran en los detalles, porque uno es una de las cosas que ellos hacen. Pues también hay que trabajar, todos tenemos que educarnos más. Para mí, la educación, como hablaba con Concha hoy, como ella está tratando de hacer en su instituto, es lo más importante. Es lo más. Yo creo que la verdad, primero los padres tienen que educarse y las maestras. Y lo que es muy importante es ellos, el trabajo en equipo, trabajar juntos para ayudar al chico. Sí, sí, evidentemente. Es fundamental. Las partes implicadas, desde casa, que están más rato que en el cole, o en el cole, que estaban también, sí, entre todos, deben. Claro, una cosa relativamente nueva, cuesta, Concha, costa una mica, lo mejor, de posar-te al dia, evidentment. Nosaltres, a veure, a l'institut tenim, pues bueno, una experiència d'uns anys, bueno, ja de fa uns anys cap aquí, de que quan es van començar a diagnosticar casos i quan es va començar a parlar en el nostre país d'aquest tipus de trastorn, que això ja té una mica de recorregut, però el que jo trobo que es falta és bueno, poder incidir millor sobre els casos que tenim, perquè clar, tenim casos que, bueno, pues aquest noi o aquesta tenen TDAH, molt, molt bé, què fem? Clar, fem el que bonament puguem i el que, però jo crec que ens falten primer recursos per facilitar a aquests alumnes, doncs, que les seves tasques no siguin tan feixugues i que puguin estar més estimulats i fer les coses amb molta més il·lusió i amb més creativitat. I d'altra banda, aquesta connexió, el que acaba d'explicar Roya, amb la família, és a dir, que bueno, tinguem una feina conjunta i que tots alhora anem pel mateix camí, això aquí ens queda, diguéssim, molta herba per segar. Però jo crec que, clar, nosaltres el que ens proposem és aprendre d'aquells països i d'aquelles experiències que ens porten una mica per davant. I clar, en aquest sentit, una cosa clau que ja diu, no hi ha un TDAH igual que un altre. És a dir, aquesta personalització de cada alumne i el veure com l'estimulem, perquè a més, clar, nosaltres tenim unes edats que són difícils. O sigui, no és el mateix, tot i que també a les edats anteriors també hi ha nanos que també s'avorreixen i que també els hi passen coses, però que, diguéssim, això a les nostres edats, diguéssim, encara, doncs, és més notable, no? I que nosaltres ens proposem, doncs, millorar l'acompanyament en aquests alumnes i aprendre a fer-ho millor. És així. I sobretot també incidir en la sensibilització de tot el professorat sobre el tema, perquè aquí també, en això també hem d'avançar. Sí, sí. Sí, sí, clar, perquè un cop s'ha diagnosticat, sí, aquest alumne, noi, noia,
ya sabemos que tiene el TDAH, claro, luego hay que buscar la solución, cómo, cómo encontrar el equilibrio para que, digamos, no tenga esta, estos síntomas y buscarle pues, la posibilidad de hacerlo, pero claro, es claro, un poco complicado, es, supongo. Lo que pasa es que, claro, eso quería decir, porque como vos decías también, Concha, que no dos personas, no dos situaciones son iguales y todo no es debido a TDAH. Pero lo que pasa, y los padres no son culpables por TDAH, ¿ok? Eso es muy importante saber. Pero, hay un pero aquí. Los padres, la familia tiene mucho que ver con el desarrollo de esto. Si las cosas van a ir bien o van a ir mal. Okay, no tiene la culpa, pero la vida en la familia, porque además ahora, hoy en día, tenemos información muy grande sobre epigenéticos y, bueno, ya estamos yendo por ahí con toda la influencia de ambiente y la vida familiar, ¿okay? Pues es muy importante, digo otra vez, que la escuela y las familias trabajen juntos, que los padres sepan la verdad que quiere decir esto, que los chicos sepan qué es lo que tienen, pero lo más importante que sepan que eso no es un problema grave, que ellos sí somos todos diferentes, no hay nadie que es lo mismo, todos tenemos cosas fortalezas y tenemos debilidades, sí, de todo, sí, ¿okay? Sí. Pues no es que ellos, muchos de esos chicos piensan que son tontos, cuando le digo en mi práctica, y voy a decir mi práctica porque en realidad 95% son gente súper inteligente, ¿okay? Pues ellos tienen otra manera de pensar, ellos pueden ver la cosa grande, pero pierden los detalles. No pueden seguir direcciones. Eso es otro de los problemas que tiene. Claro, esas cosas que parecen tan simples para la mayoría de la gente, 90% de la población, no es simple para ellos. Ellos, por ejemplo, están haciendo un examen, saben todo de memoria, pero de repente no leen todo, están apurados o no prestan mucha atención y no ven lo que está preguntando. A veces no entienden porque están apurados, por ejemplo, por muchas razones, no entienden lo que le están preguntando y dicen cualquier cosa. Y, ¿me entiende? Sí, sí, por sí. Eso es muy importante trabajar con lo positivo. Cuando ellos vienen a mi oficina, yo les digo que, bueno, viste todo, vos tenés este tema. Bueno, todos tenemos otras cosas, pero bueno, vos sos muy inteligente y es cierto. Y los padres tienen que ayudar a los chicos, la escuela, otros profesionales, todos tenemos que trabajar juntos. Esto es lo más importante, porque esos chicos son los que mañana uno va a decir, ay, fulanito, viste, es un tiro en el aire, que no sé qué pasó, y él cambia de trabajo, y parece que se fue de colegio, y ese chico que los, no sé, cualquier problema robó, y este chico que está en cárcel, o este chico que se mató. Este chico que se mató por ahí fue un genio que no sabíamos. Es una explicación que es de muy interés. Te dejaremos un poco para esta charrada col·loqui, que serà el proper dia 12, dimecres dia 12, a partir dels 6:45 a la Casa de Cultura, a la Sala d'Actes, sobre l'anunciat com acompanyar els infants i adolescents difícils a casa i a l'escola. És el TDA, que és el que dèiem abans, el trastorn d'hiperactivitat per dèficit d'atenció. Muy importante que lo tendremos presente y que te tendremos que invitar algún otro día. Me encantaría. Porque siempre. Tenemos aquí a la Concha que también aprovecharemos porque hoy. ¿Quién puede venir? Todo el mundo puede venir a ver. Bueno, todos los que tengan, digamos, adolescentes, niños, niñas. Y también gente grande.
porque yo veo muchísimos adultos con TDAH. Importante dato que nos has dado. Y quiero decir que muchas veces los adultos no saben, pero es 70-80% genético. Así que muchas veces ahora en Estados Unidos los padres, de repente cuando diagnostican a los chicos, ellos de repente dicen, uy, yo cuando estaba chico, cuando era chico y cuando pasaba, ahora me doy cuenta. Así que bueno. Todos pueden venir y si no, pues ya saben que doncs, haremos la grabación para poderlo ver mucha más gente. Concha, hem vist que hi ha uns camions, unes grues, que hi ha a l'institut, què feu? Bueno, què feu, què ens estan fent? Bueno, per fi s'està bescanviant la coberta de tot l'institut. O sigui, el nostre institut, el nostre edifici, l'institut té ja més anys, però el nostre edifici nou té 13 anys. I amb 13 anys, quan el vàrem fer, no el vàrem acabar bé. Llavors, això ens ha estat donant problemes durant molts anys, portem 10 anys de problemes amb goteres, goteres al passadís, a l'aula d'informàtica, és a dir, que jo sempre, quan plovia, diries, bueno, demà tindrem ordinadors, hi haurà un cortocircuit, realment he tingut molts mals de cap per aquest tema. Aleshores, fa 2 anys es va fer una reforma que va ser infructuosa perquè no es va arreglar res i per fi un projecte que va presentar els serveis territorials de Girona a Barcelona ja fa un any, aquest projecte es va aprovar i era un canvi absolut i és tenir una coberta nova i en aquest cas espero que sigui definitiva per la vida que tingui el nostre institut. Aleshores, això què ha passat? Doncs que estem en unes dates que a hores d'ara... Sí, perquè ara començarà... A hores d'ara el desitjable seria que això ja s'hagués acabat. Però, com diu la dita castellana, les coses de Palacio van despacio, doncs quan han fet la licitació de l'empresa ha estat el 31 de juliol, llavors han hagut de signar el contracte, aleshores es posa en contacte amb els proveïdors, és a dir que clar, a veure quins proveïdors al mes d'agost, doncs... Estan oberts per tenir-ho tot. Els materials per... Aleshores ha estat un seguit de coses que han fet que les obres no es comencessin fins a l'última setmana d'agost. Què significa això? Que el dia 12 de setembre, que és quan comença el curs i quan hem de rebre els alumnes de l'ESO, ara després explicaré com anirà l'inici de curs, aquest dia ja ens hauran col·locat mitja coberta. Llavors és la mitja que diguéssim que es garanteix el que és l'entrada i sortida de l'alumnat i que no afectarà a les aules. L'altra mitja es farà seguint des del dia 12, que ahir el cap d'obres del Departament d'Ensenyament ens deia que calculen 2-3 setmanes màxim i també, a més del cap de seguretat, va venir a reunir-se amb nosaltres el cap de seguretat, perquè han dissenyat un cap de seguretat per aquests dies. Evidentment, no és situació factible tenir l'alumnat a classe i estar d'obres. Però aleshores el que posaran és una protecció de seguretat a la façana de l'institut, a la façana principal i a la façana del pati. De manera que aquesta distància i tota la trama que posaran per aïllar això, que farà invalidar un trosset de l'institut, hi haurà un tros que no serà inhabilitat, però el primer, perquè clar, jo el que els vaig plantejar ahir, dic, jo no vull riscos, o sigui, risc zero, o sigui, el primer de tot són els meus alumnes, perdó, o sigui, que jo no vull tenir cap risc, aleshores, a més, a dalt posaran un altre sistema, un entramat perquè no es pugui ni colar una arandela, o sigui, ni una cosa petita que en un moment la pugues fer. S'ha d'estar molt tanto. Amb això per una banda, aquestes mesures de seguretat en la façana i després un canvi en l'horari dels operaris, és a dir, els operaris
vindran molt més tard, vindran a les 12 del migdia i estan fins a les 8 del vespre, és a dir, que no faran de 8 a 5 com ara. És a dir, això fa que les tasques que faran en les dues primeres hores no seran de fer fresa, seran, doncs, estaran col·locant planxes, que preparar el material o preparar el que sigui. I a partir de que se'n vagin els alumnes a 2:45, doncs començaran a fixar-les. Vull dir, això és l'acord al que vam arribar ahir i el pla que em va presentar el Departament d'Ensenyament. I espero que sigui així, perquè clar, volem tenir un començament en pau. Com deia, el dia 12 comença l'ESO. És a dir, els nois de primer a quart d'ESO vindran a les 10, els de primer d'ESO, i passat el pati vindran la resta. A les 11:30 ve segon d'ESO, a 11:45 ve tercer d'ESO i a les 12 vindrà quart d'ESO, no? Fent com l'any passat. I aquest any sí que és una novetat, l'alumnat de batxillerat començarà un altre dia, començarà el 14 de setembre. És a dir, el Departament d'Ensenyament s'ha vingut a que la postobligatòria comenci dos dies més tard, però amb l'ESO no ha estat possible. Però el 14, com dic, batxillerat, vindran a les 9 al centre, a les 9 faran una sessió de tutoria, és a dir, els rebran els tutors, i a partir de l'hora següent ja faran classe. O sigui que els batxillers podran passar a tenir dos dietes més, però el 14 ja venen, a partir de la tercera hora ja amb les classes habituals. Doncs hem conegut aquestes novetats, aquestes obres importants que a la fi, per el que ens deies, després de tenir tant de problemes 10 anys, finalment doncs, se solucionarà, almenys així és una obra bastant important, que finalment doncs, l'Institut tindrà una solució amb un problema que portava temps. Perquè, a més, la coberta portarà incorporat el sistema antigravines, que això des del punt de vista de la salubritat i també de la seguretat doncs és important, perquè amb això també hem patit molt. I aleshores ja per fi tindrem una coberta com Déu mana amb un sistema antigravines com Déu mana. I aviam si d'aquest tema podem deixar de pensar ja a partir de Sant Gà. I tant que sí. Hem estat parlant amb la Conxa Martínez, que és la... perdoneu, la directora de l'Institut de Tossa, que ens ha vingut a explicar aquesta obra i sobretot ens ha vingut a presentar la Roya Kravets, que farà aquesta conferència el proper dia 12, dimecres, a 6:45, a la Casa de Cultura. Muchísimas gracias por venir aquí y lo que te he dicho antes, sigue en pie, tienes que venir otro día. Siempre. Yo, para venir a Tossa, quiero vivir aquí, ¿qué te puedo decir? ¿Ahora ya te vas pronto? Sí. ¿A San Diego? Sí. ¿Y volverás el año que viene? Espero que sí. Pues aquí estaremos si Dios quiere y seguro. Ya sabemos, podemos hablar y podemos preparar seguramente alguna entrevista con la Concha, que así me gustaría mucho. Podemos ver qué avances hay sobre, sobre este tema, qué soluciones existen, porque el mundo va cambiando y supongo que esto también se va perfeccionando, preparando y poniéndose al día. Día a día, sí, sí. Pues muchas gracias. Gracias a vos. Y ens veiem pel poble. Ens veiem, molt bé. Gràcies.